Estamos aquí con Víctor Fonseca. ¿Cómo te sientes, Víctor, después del pesaje? Bueno, me siento bien contento, pues, de que se me haya dado la oportunidad. Como tú pudiste ver, dimos el peso, le di gracias a Gary Chap y a mi promotor Javier Bustillo, pues darme la oportunidad de estar en un cartel de esta magnitud. ¿Tú piensas que Mauricio Pastrana va a ser tu oponente más difícil hasta ahora? Bueno, entiendo que sí, entiendo que Mauricio ha peleado con gente de clase, entiendo que Mauricio ha peleado contra Celestino Caballero, con Johnny González, con Marqués, que ha peleado con gente de nombre y ha sido campeón mundial también. ¿Cuál es la estrategia que va a usar contra Pastrana? Bueno, yo vengo como él venga a trabajar, yo vengo ready, que es lo importante, como... Yo vengo a ser el máximo de mi persona, como siempre lo ha hecho. ¿Cuáles son las peleas que tú ves en el futuro para tu carrera? Bueno, eso se encarga mis manejadores y mis promotores, todo a su debido tiempo. Nos vamos a enfrentar a Mauricio Pastrana. Después que pasemos de Mauricio Pastrana, pues mis manejadores, promotores, pues se encargarán de hacer negociaciones. ¿Te sientes bien después de tu campamento? Sí, me siento bien, me siento bastante bien, estamos bien ready, luego que llegue el día de mañana y hacer el trabajo de nosotros. ¿Con quién estaba aguantando para prepararse para este combate? Yo estaba aguantando en Puerto Rico, estaba aguantando con Fernando Torres, estaba aguantando con un sinnúmero de... alrededor de la isla de Puerto Rico estaba aguantando. ¿Qué tú piensas de una pelea en el futuro contra Juanma López? Bueno, eso se encargarán mis manejadores, como te lo dije, y los promotores, pero sí, cuando llegue la oportunidad, créeme que la voy a aprovechar y ese día que me den la oportunidad, pues yo voy a salir con el triunfo.